gracias por ver mi canal. Mi nombre es Gabriela Zapata y hoy pues no tenía planeado hacer ningún video, pero me llegó ayer una sorpresa y yo la quería compartir aquí con ustedes. La semana antepasada yo le estaba comentando a mi esposo que yo quería tal vez una cámara profesional. Solo le hizo el comentario así y él me dice, oh, y vos sabes qué tipo, me preguntó qué tipo de cámara yo andaba buscando. Yo le dije que yo no sabía, pero algo barato, algo que pueda hacer videos, que pueda tomar fotos, pero no tan sagrado. Pero hasta ahí nomás quedó la conversación. Solo la semana pasada él me dijo que él me había comprado una cámara y yo dije, bueno. Eso fue todo lo que yo le dije, ¿en serio? Oh, sí, pero, ¿verdad? Pero como yo pasaba los días y no llegaba la cámara, se dije, tal vez él solo lo dijo por decirlo, tal vez solo me estaba vacilando porque nosotros así también jugamos. Pero ayer me llegó mi cámara y yo no podía creer. Me llegó esta caja, obviamente ya la abrí ustedes porque con esto del COVID. Pero aquí está, entonces les voy a mostrar todo lo que me llegó. Bueno, primero les voy a mostrar la cámara, les voy a mostrar la caja y después voy a sacar de la caja. Y les voy a mostrar lo que es así rapidito. So, la cámara esta es la EOS 90D o EOS 90. Estos videos van a estar más, se van a ver mejor. Me compró, no solo compró la cámara, sino que todo el equipo. Aquí está todo, les voy a enseñar. Yo no estaba esperando para nada esto. Me compró varios tipos de lentes que yo no sé cómo se usan, no tengo ni idea, pero voy a aprender. Aquí está. Este es otro lente. Aquí está otro lente. Que yo, la verdad es que no estoy de lentes y aquí están otros. Ven todo lo que les estoy enseñando. Ya les voy a enseñar. Esto es lo que es el cargador. O no sé. O sea, este cable es para trasladar las imágenes o los videos de la cámara a la computadora. Esto la verdad es que no sé para qué es, pero también viene ahí. Okay. Esto tampoco sé para qué sirve, pero se lo voy a mostrar. Y se me durmió el pie. Y esto, que no sé tampoco para qué sirve, pero... Ahí me voy a poner a trastearlo, a jugar con esto y a ver cómo funciona. También ustedes viene el incluido. Oh, me imagino que esto es bueno. Esto yo tengo uno, pero obviamente es uno barato porque me costó como unos $8. Pero este ya es más profesional. También me viene la mochila para poner todas las cosas. Bueno, yo creo que solo la cámara puede caber aquí. Lo demás, pues no sé. También está esto,
que no sé para qué sirve. Y también este otro, que tampoco sé, o sea, esto sí es un USB. So aquí es donde se guarda los videos y las fotos. So déjenme sacar la cámara ahora, ¿verdad? La verdad que estoy muy muy feliz gracias a mi esposito, porque yo no voy a gastar mi dinero en esto. Esto cuesta como $2,000 o más todo esto. Por eso te tienen que conseguir un medio sugar daddy, pero que esté joven. Ok, so les voy a enseñar la cámara y la voy a abrir con cuidadito, porque yo creo que esto, so, la cámara venía así. Yo no sé usar, yo sí he usado una cámara antes, pero no como esta, jamás. No como esta, tiene un montón de botones, ¿ve? Es profesional. Y me imagino que esto se abre por lo que he visto. Entonces, bueno. So, este es mi nuevo juguete y el que voy a estar utilizando para hacer mis videos de ahora en adelante. Y cuando, ahora que me mire, ahora sí me van a ver fotos profesionales. Ok, so ahí está la cámara. Es una belleza. Y no pesa tanto. Las cámaras de antes que eran bien, bien pesadas. Y esto me imagino que es para, o sea, se lo pongo en la cámara ahí para que no se caiga. Y obviamente, bueno, el cargador que está ahí, un libro para ver cómo lo utilizo, lo va a leer Morgan, porque yo lo que me pongo a hacer es a trastearlo y a prueba y error. Así es como yo aprendo, pero yo casi nunca, ¿no?, leo las instrucciones. Y esto me imagino que va aquí. Ya voy yo, déjame cerrar aquí. Bueno, obviamente yo no me voy a poner a usarlo aquí enfrente de ustedes, porque se abre. Yo soy una persona bien curiosa por naturaleza. So la lógica me dice que esto viene así. Ah, ¿viste? Y ahora yo les voy a tomar una foto a ustedes. Yo les voy a tomar una foto. ¿Cómo se enciende esto? Esto se enciende así. Y sonrían. Sonrían. Digan cheese. Se me olvidó ponerle la batería. Pero bueno, eso es todo lo que tenía por hoy. Y ahí les sigo contando de mi nueva cámara. Pero sí, miren. Ahora sí voy a andar pipiris nice. Pónganse ahí, pónganse. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle like o comentar. Si tienen algún comentario sobre esta cámara, si ustedes la usan, bueno o malo, yo lo quiero saber, porque tengo 15 días para usarla. Esa fue la que me dijo mi esposo. Para cualquier cosa, si no me gusta, yo lo puedo retornar, o si yo no aprendo cómo utilizarla. So, nos vemos hasta la próxima. Y eso es todo. Cuídense, ¿ok? Cuídense. Bye, bye. Bye.